a mis compañeros del consejo, a los compañeros, a las compañeras de la comisión de vigilancia, a los colaboradores de la cooperativa, a la gerente de negocios y a todos los que de alguna manera conformamos la familia de COSAMI. Pues seamos bienvenidos, que Dios los bendiga a todos. Y entonces estamos tratando de traer los beneficios de COSAMI, todas las buenas noticias que COSAMI significa a los lugares más recónditos de nuestro municipio. Un nuevo agente COSAMI fue inaugurado el día de ayer en la comunidad de Choatroc, Totonicapán. Al acto asistieron personal de la cooperativa y personas residentes de ese lugar. Muy buenos días, tengan todos los televidentes. En esta oportunidad les queremos comentar de que estamos inaugurando un agente MICOPE más en la comunidad de Choatroc. Nuestra intención es poderles facilitar a ellos el acceso a poder obtener nuestros servicios, a que usen nuestros productos. Y el objetivo también primordial es evitarles a ellos costos en sus, en los traslados para la central, para la zona 3, y que nuestro interés es expandernos un poquito al área rural de donde prácticamente como institución provenimos. En la comunidad de Choatroc, pues como en todas nuestras comunidades, tenemos una cantidad de asociados que creemos que ya necesitan tener un punto cerca. De igual manera, nos queremos expandir tratando de asociar a más gente, más vecinos de la localidad y a los alrededores también. En este caso nos referimos al paraje Parramón de aquí de San Cristóbal, a Patachac de Cantel. Los invitamos para que puedan hacer uso de nuestros servicios y se puedan asociar si aún no, todavía no lo son. Estamos ya en espera de inaugurar en la zona 1, Talín. También estamos por Cochlajú, los dos próximos agentes que tenemos ya pensados. Prácticamente durante todo el año vamos a estar inaugurando agentes abarcando todo el departamento de Choatroc. El propietario del inmueble que ocupará el agente COSAMI opina sobre los servicios y la presencia de esta cooperativa en ese lugar. Pues como estamos hablando, dice, gracias por COSAMI que ya llegó aquí en Choatroc, pues yo creo que la intención de ustedes de llegar aquí en Choatroc es darle beneficio a la gente, que la gente goce los beneficios de COSAMI. Es un beneficio que trae a cada uno de los vecinos que están aquí en Choatroc, pues como decía, gracias a Dios, y esperemos a los demás vecinos que sí se asocien en este COSAMI para que todos así salgamos adelante todos. Gracias por el tiempo, y es que les sigo a ustedes, pues los que quieren asociar, pues que siguen asociando, con 100 quetzales para arriba ya puedan asociar, ya son parte de COSAMI, pues primeramente Dios, que COSAMI se va para arriba y funcione aquí en Choatroc. Démosle vida a COSAMI para que COSAMI siga funcionando y siga dándole beneficio a los vecinos. Pronto se abrirán nuevos agentes de esta institución en otros lugares de Totonicapán, así como en lugares del país donde se cuenta con la presencia de esta cooperativa. Esta nota fue presentada gracias a COSAMI MICOPE, líder en soluciones financieras. Celestino Manchú para la nota informativa.